Saludos, amigos de Jairo Comenta, Jairo Báez, con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias picantes. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, que eso obviamente nos ayuda bastante. Comparte el contenido también, señor. Edesur, un saludo para ustedes. Hay un contrato ahí que se firmó para que ustedes vengan a poner una luz, que vengan a poner un jodido contador, una vaina. Y esta es la fecha que todavía no tengo luz en el apartamento. Cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran. Todo eso usted sabe. Pero nada. Señores, entrando en materia. Entrando en materia, veo que otra temporada más DJ Topo a los foques. En esta ocasión, yo realmente no sé de cuál fue el génesis. Porque ese génesis, porque del último despeluño ellos estaban bien. Ellos estaban normal y lo veo todo bien, todo chévere. Pero de un momento a otro veo que Topo remodela su estudio, su vaina. Y se pone ese contenido a los foques de la banda. Más nunca vuelve el despeluño. Y que el despeluño, que fue lo que pasó. Parece que pasó algo grande entre ellos, que ellos como que se lo han reservado y lo han guardado. Pero el bobo es que en esta saga se han, de cierta manera, revelado ciertas informaciones, según el líder, que hace a los foques. Él dice de que vamos a revelar cómo a los foques mete 400,000 gente en un en vivo. ¿Cuánto está? Entonces, eso también ha dado al traste de que a los foques tiene un canal nuevo, el cual lo está subiendo, donde mucha gente dice que está desmonetizado. Él hizo un video ayer demostrando de que no está desmonetizado ni nada por el estilo. Pero sí, según yo pude ver en el video, tiene un strike. Son tres strikes que te ponen para que la gente vaya entienda. El canal no está desmonetizado, eso es lo primero. Eso es difícil porque él tiene una network dura, una vaina. Pero el canal tiene un strike. Hay que ver por qué le mandaron ese strike. Si fue alguien malintencionado o qué. Y seguro él lo paró ahí. Espérate, déjame usar esa vaina ahí. Porque si me mandan 2, 3, 4 strikes más, una vaina. Y yo creo que es lo que está como limpiando el canal de ciertas cosas. Eso es lo que yo creo. Y tiene este canal aquí, el banner iluminado. Y está subiendo contenido ahí para irse, tú sabes, peco bola. Entonces, DJ Topo es bruto. Yo le voy a decir por qué. Porque él reveló cómo lo fue que hace un supuesto fraude. Haciendo un fraude. Él, en una vaina en vivo, de que vamos a revelar cómo se meten, qué sé yo, cuánta gente. 100,000 gente. Hizo un video ahí. Mira ahí, somos 50, tenemos ahí 50,000 gente. Wow. Tenemos 100,000 gente. Y él dice, de esa gente que hay, seguro hay 7,000 o 8,000 gente reales. Todos los demás son bots. Yo no lo voy a engañar como hacen muchas plataformas y demás. Pero animal, tú estás haciendo fraude. Tú estás dando un ejemplo de cómo se hace un vaina y estás haciendo fraude. Con eso que tú hiciste, admitiendo eso, te pueden hacer un bobo al canal. Te le pueden hacer un bobo al canal. O sea, el tipo es bruto. El tipo es bruto. Y la envidia y el odio como que lo cegó al líder. Porque está bien que usted tenga diferencia con una gente y demás, pero de ahí a querer venir a hundirlo y eso, como que no va. Y más una gente que lo ayudó bastante a usted, que de hecho terminé de leer un libro que lleva por nombre El Arte de la Prudencia. Dice eso de a quien más tú ayudas, de que tú piensas, qué sé yo, que las grandes traiciones vienen de los grandes personas que tú ayudas, de los amigos y de todo eso. O sea, es un libro exquisito que describe muchas cosas y da muchas luces de cosas que uno la ve y uno a veces la ignora. Uno la ve y uno dice, va acá, pero y esto. Pero lo que sí, DJ Topo y a los foques, coño, tienen a la gente harto ya en esta parte. Sí, es cierto.
Yo vi que a los foques ahí hizo anoche en el aire, le mandó fuego y de todo. Lo llamó rata. A los foques le dijo hasta culito verde, le dijo. Para ponérselo ahí. Pero el lema es que, coño, esa gente, a los foques trató como de buscar por todas las vías que él permaneciera ahí al lado de él. Como es uno de los fundadores, como es alguien va ahí. Pero, ¿qué te digo? El líder es un tipo indomable. Un tipo indomable. Lo que yo. La gente piensa que esa pelea de ellos son fake. Esas peleas son reales. Lo que pasa es que esa gente al final han vivido muchas cosas juntos y terminan juntos casi siempre. Yo no sé si esta vez. No me atrevo a decir que sí, que va a volver. No me atrevo a predecir que no. Se va a quedar por allá el líder. No. Porque a la hora que el líder se vea en una vaina, él va a acudir a buscar los focos. Que en el momento que se vea como así, medio vaina, él va a acudir a buscar ayuda de los focos y demás. Pero en ese huevo que él puso, DJ Topo, puso un huevo ahí, DJ Topo. Puso un huevo, un huevo, un huevo, un huevo. Al mostrar eso, porque ¿cómo tú vas a mostrar algo queriendo de un ejemplo, haciendo un fraude? Porque fue un fraude lo que él hizo ahí. No sé si tú me entiendes. Usted lo puede buscar ahí, eso anda viral, los cortes y la vaina. Y yo veo mucha gente opinando y hablando de YouTube y ni siquiera sabe cómo se monetiza un canal, ni siquiera sabe cómo se desmonetiza, ni siquiera conocen las normas comunitarias de YouTube. YouTube tiene sus propias normas y demás. Vuelvo y digo, el canal de Alofoque sí yo vi que tiene como un strike. Tiene un strike. Eso de Warner ahí te lo ponen ahí. Pues parece, no sé. Él debió mostrar esa parte. No sé si la mostró porque realmente no he visto el video. Pero si la hubiese mostrado, eso estuviera parte ahí. Y él mostró con prueba que su canal no está demonetizado. Él lo puso ahí. Miren esto, esto y esto y esto. Lo que pasa es que tiene quizás ciertas restricciones. Eso es normal, eso y más ahora que YouTube vive constantemente cambiando los lineamientos y la vaina, cambiando las normas. O sea que el mundo hoy en día está muy sensible, todo ofende, todo vaina. Y es un lío. YouTube vive en ese proceso siempre, cambiando las normas comunitarias y de hecho. Para uno hablar, uno tiene que, por eso le digo a la gente, instruye ese baile, uno tiene que hablar en parábola, casi como quien dice, para tú decir algo, hay que hablar en parábola. Pero este lío de Alofoke y Arjimendi Mañón, que no entiendo que ellos deben frenar eso, está bien que ustedes ya no van a trabajar juntos y más, pero ya de ahí usted está revelando supuestas cosas, usted está diciendo vaina. Topo se ve realmente envidioso, se ve como un tipo que no sé. Coño, y el líder que es una persona admirable y eso, y a veces se ve sosegado, real. Porque es que tú, coño, pero es que tú lo que tú estás diciendo no concuerda con la realidad. No sé si usted me entiende. Pero ese lío, como que no me da. Como que no me da ese lío de Alofoke y Topo. Sí, porque es que ya va muchas veces y yo veo que en esta parte como que nadie ha dicho nada, está como todo el mundo, tú sabes. Pero, se está bobo que la gente que tú ayudas y eso quiera luego, porque ya no están contigo, que es lo que yo digo. Si usted está en una vaina, dígaselo de frente ahí, ¿eh? Si usted está en un lado, no lo diga después de que usted sale. Porque es que usted se ve envidioso, usted se ve rencoroso ahí. Cuando usted dice que revela cosas que pasan en un lugar, después que usted no está allá. No, usted tiene que revelarlo tanto ahí. Mira, yo me voy por esto, ahí, frente a él. No diga que después que usted sale por allá, a decir todo. No sé si usted me entiende. Porque quizás fácilmente es verdad lo que usted está diciendo. Pero ¿cómo uno te cree? ¿Cómo uno te cree si tú eres un tipo que lamentablemente la veracidad de lo que tú dices ha ido en decadencia? No sé si usted me entiende.
sea, es un lío eso. Pero esto es el lío de Topo y a los Fokker. Uno no puede de que intervenirse, de que Topo y nada. Por eso yo. Esos tigres están peleando, esos Donkey Kong. Haga como los monos, busque su rama para arriba. Y vea desde abajo, vea desde arriba y coño, están peleando los tigres. Bueno, nada, le di banda a eso. Porque es que ahorita esa gente vuelven y se arreglan, vuelven y se hablan, y todo normal, todo feliz, todo paz, como Rafael, paz. Y ya. Y tú el que opinó, tú el que dijo algo, queda embarrado. Normalito, normalito, real. Un ejemplo, yo veo que todo el mundo está, que no dice nada en cuanto a esto, pero eso que Topo, hay mucha gente que le está haciendo coro a los Foques, a Topo, perdón, con lo que él dijo. Pero una cosa, la gente dice que saben los trucos de YouTube, ¿sí o qué? Y tienen canal de YouTube y no lo usan como a los Foques. Y no lo usan como a los Foques. Y eso que él dice, un ejemplo, eso para tú hacerlo, hay que hacer una inversión para tú comprar. Todo eso, bah, tú metes 400 mil bucks, te cuesta alrededor como de 4 mil dólares o más. Eso está ahí, eso tú te venden un paquete. Calcula eso diario. Calcula eso diario. O sea, como que no va a ir en ganancia con la remuneración que él tiene. Como que no, o sea, como que no concuerda. Como que no concuerda, porque calcula tú esos 4 mil ahí, uf, pues, al mes. Al mes son, vamos a suponer, 20, son como 80 mil dólares. Él graba 4 veces, no, 5 veces. Son 20. Por 4, son 80 mil. 80 mil dólares. Él ha invertido 80 mil dólares mensual, ticket en box y vaina. O sea, por eso que yo le digo, como que hay cosas que la gente dice, como que no me da pie con bola. Los paquetes están ahí, ustedes lo buscan, investigan cuánto cuesta meter un paquete de box a una cosa. O sea, como que eso, como que no sé. Pero ojo, eso de que DJ Topo mostrando, digo, mira, yo hago un fraude de esto y esto. No, no, eso de que de box, la gente habla de box y eso, como que eso está loco, eso. Como que eso, no. Eso no es así como ustedes se lo están pintando. Como ustedes se lo están pintando. Y ojo, Topo es bruto. Topo, di que, mira, fulano está haciendo fraude, pero él hizo un fraude para demostrarlo. Miren si usted es vaina. Ponte a calcular eso. Él dice que no, que fulano está haciendo fraude, pero está haciendo un fraude para demostrarlo. Ya. Ya, yo me voy, yo me voy. Tú, Jairo, comenta ahí. Yo le bye bye.